¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo con toda la información de nuestro campo argentino. Comenzamos con estos títulos. Hasta 80.000 pesos para productores que realicen buenas prácticas. El secretario de Agricultura de Córdoba, Juan Cruz Molina, comentó a un medio especializado que con el programa de buenas prácticas agropecuarias, los productores provinciales podrán cobrar hasta 80.000 pesos por año. Según declaraciones del funcionario, Buenas Prácticas Agropecuarias es el programa más importante del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba de los últimos años. La Federación Agraria Argentina pidió un plan de obras integrales. Así lo manifestó el titular de la entidad, Omar Príncipe, durante una asamblea realizada en Junín. El dirigente también manifestó que los productores que perdieron todo por el agua deben ser eximidos del pago de impuestos, deben tener acceso al financiamiento a tasa cero y tener prórroga en los vencimientos ante AFIP. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.820 pesos. Maíz, 2.350 pesos. Trigo, 2.540 pesos. Sorgo, 1.800 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillo de 431 a 460 kilogramos, 30 pesos con 70 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 29 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 58 centavos. Y vacas buenas, 18 pesos con 95 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 35 pesos con 22 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 22 de mayo a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 51 centavos para la compra, 15 pesos con 91 centavos para la venta. En el norte de la provincia de Córdoba, exactamente en Sinzacate, CEFAR, concesionario oficial de la firma PLA, ha lanzado un nuevo plan de financiación para la adquisición de maquinaria agrícola, principalmente pulverizadoras y sembradoras de la firma PLA. Escuchamos el informe, estuvimos dialogando con el presidente de esta firma, el ingeniero agrónomo Carlos Gur. Bueno, ahora estamos presentando el nuevo plan de financiación con una política estratégica muy importante. Hay dos opciones, uno es un plan de ahorro previo, que es con capitalización, es decir, hay 30 adherentes en el grupo con entrega de pagos trimestrales fijos, con indexación a valor máquina. Es decir, un productor que tiene un excedente de dinero y tiene la necesidad de comprar puede suscribirse al plan y tiene las opciones de salir adjudicado por sorteo o licitar por un monto de dinero. En el caso que tenga una usada, puede pactar la entrega de la usada como una licitación en el grupo y a partir de ahí sigue pagando el valor de la cuota ajustada a valor producto. Y la segunda opción son los planes Flex, que son planes de financiación propio, 3 años, a tasa fija en pesos, con mínima entrega. Así que es una alternativa más de venta que es importante en este momento en el mercado en el que el productor está pensando en hacer alguna inversión o necesitando de cambiar equipos. Ya están vigentes, de hecho hay ya algunos inscriptos en el plan y el plan Flex también está vigente, es con mínima entrega, el plan Flex no te carga la carpeta en cuanto a deudas, las condiciones son quizás no tan exigentes como un banco y entonces más adecuadas para un productor chico o un contratista. El plan Flex está a 3 años y los pagos se pueden hacer con valores no iguales, es decir, 40-60, un 40% diciembre, 60-mayo, pero se adecúa al productor y a la necesidad del productor. A través de los convenios con bancos con tasa subsidiada y estos nuevos planes de financiación, tenemos un abanico muy importante para acceder al negocio que el productor esté buscando.
Una pequeña pausa en la mañana de Campo Directo, ya volvemos con más información. Como es habitual aquí en la mañana de Campo Directo, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para estos próximos días. A raíz de las nuevas disposiciones de regulación de los cupos para camiones en terminales portuarias, la Bolsa de Cereales de Córdoba ha organizado una charla informativa sobre este tema. La misma tendrá lugar mañana a partir de las 11:30 en la sede de la institución y estará a cargo del Director Nacional de Transporte Automotor de Cargas del Ministerio de Transporte, el licenciado Guillermo Campra. El cupo es limitado, por lo que se requiere una inscripción previa. El miércoles 24 del corriente, a partir de la hora 19, tendrá lugar en la Agencia de Extensión Rural de INTA Villa Dolores una charla técnica sobre harina rocas. La misma estará a cargo del ingeniero agrónomo Guido Agustín López Cárdenas de la Universidad de Asunción del Paraguay. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información de nuestro campo argentino. Agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 7:50, bien temprano, aquí en la mañana de Campo Directo. Muchas gracias.